Hola, buenas tardes. Soy Raquel Garriga para Fallas VLC y tenemos el placer de entrevistar esta tarde a... Arantxa Muñoz Giner. ¿De la Falla y sector? El Gion Poeta Masirros del sector Alchirós. Muy bien, cuéntanos un poquito a qué te dedicas en tu vida cotidiana. Pues bueno, yo tengo 38 años, trabajo como indumentarista para una firma valenciana que se llama Álvaro Moliner y tenemos un taller que trabajo con mi madre y con mi hermana. Muy bien. Cuéntanos cómo viviste el acto de preselección de tu sector. ¿Esperabas ser seleccionada esa noche por tu sector? La verdad es que no, me pilló por sorpresa completamente. Fue un día bastante ajetreado porque llegué ese mismo día de Disneyland y la verdad es que hubo un momento que pensé, no llego, no me presento, no pasa nada. Pero al final llegué, cogí el vuelo, llegué, me peiné y llegué a todo. Y claro, fue un momento de que ya había pasado todo, las entrevistas, y cuando dicen las candidatas, estaba tan relajada que fue que me pilló muy de sorpresa. ¿Qué sentiste? ¿Qué sentiste en el momento de oír tu nombre? ¿A quién miraste? Pues busqué enseguida la primera fila que tenía la suerte de tener a mi madre, a mi tía, aparte de toda la familia, y girarme que tenía a mi novio detrás. Ah, muy bien, estupendo. Que eso hace mucho, ¿verdad? Da sí, mucha confianza. La verdad que sí. Muy bien. ¿Esperabas que las compañeras que han salido seleccionadas contigo fueran o teníais vosotras otra quiniela? La verdad es que yo, todas mis compañeras, que me encantaban todas, no sabíamos en ningún momento decir, tenemos tres. No, la verdad es que nos estábamos todas encantadas, esta noche fue muy bonita y no tenía quiniela, la verdad es que no. ¿Qué le dirías al resto de compañeras que no han tenido la misma suerte que tú? Pues que os lo merecíais igual que las tres que hemos llegado y que sé que estáis ahí apoyándonos y que os lo merecíais igual que nosotras, que desde aquí un besazo muy fuerte. ¿Te parecieron duras las preguntas del jurado o entraban dentro de lo normal en una fase de selección de este tipo? Entran parte dentro de la normalidad, fueron muy amables. La verdad que fue como una conversación como la que estamos teniendo ahora. ¿Te vas a preparar de alguna manera para el acto de la Fonteta? ¿Quizás algún traje nuevo o con los que tienes...? Con los que tengo. Creo que tengo hasta pensado el que me voy a poner y no me haré ninguno más. Bueno, me imagino que como ya me has dicho al principio a qué te dedicas, ya sabremos más o menos quién es tu indumentarista, pero bueno. Pues sí, mi indumentarista es Álvaro Moliner, me compro todo de allí porque trabajo allí evidentemente y la verdad es que estoy encantada. ¿Te ves con posibilidades de salir en la seleccionada para la Corte 2019? Me encantaría poder salir preseleccionada. ¿Y si te propusiesen ser la próxima fallera mayor de Valencia, lo aceptarías? Aceptaría. Muy bien, claro que sí. Claro que sí. Siempre hay que decir sí, que hemos sí. Venido a esto, ¿no? Exacto. Vale, mira, yo te voy a dar una serie de nombres, ¿vale? Y dime quién te inspira más. Vale. Carmen Sancho, Estefanía López, Alicia Moreno, Raquel Alario o Rocío Gil. Raquel Alario. Vale. ¿Puedes decir alguna más o el por qué, si quieres? A ver, Raquel Alario le tengo un cariño muy especial. Me ha parecido una fallera mayor de Valencia muy elegante, muy cercana. No quiero decir que el resto no, ¿eh? Estefanía sí, no. También me parece una chica guapísima. También tuve un trato con ella porque vino a mi comisión. Entonces, la verdad es que me parece también igual de guapa, pero con Raquel le tengo, un especial cariño. Fenomenal. ¿Crees que la fallera mayor de Valencia está suficientemente potenciada? A ver, aquí evidentemente sí, todos los valencianos conocemos a la fallera mayor de Valencia, pero internacionalmente, ¿crees que está suficientemente potenciada o se podría potenciar más todavía? Yo creo que se podría más, aunque es cierto que estos dos últimos años, desde el año de Raquel Alario, es verdad que creo que se ha potenciado un poquito más y me parece muy bien porque las fallas son unas es que tenían que conocerse internacionalmente. ¿Qué opinas de que las cortesanas puedan acompañar a más actos a la Fallera Mayor de Valencia, incluso a actos que la Fallera Mayor de Valencia no pueda, que acudieran ellas en representación? A ver, yo creo que la figura de la Fallera Mayor de Valencia creo que es una figura que no se puede quitar, pero es cierto que hay muchas veces que no van a más comisiones o a más casales y sí que igual se podrían dividir. Se podría mirar, creo yo, o estudiar un método en el que la corte pudiera ir sola y la Fallera Mayor de Valencia a otro lado. A ver, Arantxa, cuéntanos, ¿cuál es tu opinión de que el presidente de Junta Central Fallera esté vinculado con el ayuntamiento, incluso con la política en este caso? Bueno, me parece bien, ¿por qué no? Pero siempre que no nos afecte al mundo de las fallas. Bueno, que es mi opinión, ¿eh? ¿Crees que el mundo de nuestra fiesta... tenemos muchísimos canales de medios, el periódico, medios de comunicación, sí. Tenemos redes sociales, el Facebook, Instagram... ¿Crees que nuestra fiesta está suficientemente potenciada? La verdad es que cada día más. Es cierto que con las redes sociales ha ampliado mucho, pero bueno, siempre un pasito más adelante nunca estaría de más. ¿A día de hoy forman parte de tu vida cotidiana? Sí.
Creo que Facebook ya lo tengo bastantes años, hace poquito entré con el Instagram y creo que cada día más, es que es lo que hoy en día nos movemos por aquí. Si fueras seleccionada para la Corte 2019, ¿crees que podrías compatibilizar tu vida cotidiana con lo que se os avecina ahora? Lo intentaría compatibilizar, intentaría, creo que es un poquito de organización, de decir, pues si tengo tales actos, a otros llego de otra manera, intentar organizarte. ¿Cuál es tu opinión de que desde hace 2 años han cambiado y ahora los miembros del jurado entrevistan, hacen una selección de la Corte y la Fallera Mayor de Valencia? ¿Cuál es tu opinión sobre ello? Me gusta eso porque es verdad que pasan muchos días con ellas, con la corte, con las preseleccionadas en este caso, con las 73, entonces creo que llegan a conocer bastante más que entre otro jurado y tiene que volver a hacer el proceso de conocer a las 13. Entonces me parece muy bien. Muy bien. De las visitas y jornadas que se os avecinan ahora con los miembros del jurado, tenéis Calvestra, las visitas a los museos, la Batalla de Flores, que la tenéis súper próxima ya. ¿Cuál es la que más te apetece ahora mismo? Pues me apetece muchísimo el día de Calvestra porque creo que es un día pues al aire libre, de mucho compañerismo, y la Batalla de Flores porque es muy bonita. ¿Cómo crees que vas a vivir el acto de la Fonteta? Con mucha emoción. Creo que el momento de que te nombren ahí en Fonteta, salir, creo que ese momento ya solo vale haber vivido la experiencia. Y el tema de las cámaras, los flashes, las entrevistas, que ahora vas a tener un montón, ¿qué tal lo llevas? Bueno, yo creo que bien, me gusta, creo que por ahora las que hemos hecho nos han parecido muy cómodas y creo que muy bien. ¿No tienes miedo a la cámara? No, no me da miedo. Fenomenal. Pues mira, ahí tienes tu cámara para que agradezcas, dediques, digas lo que tú quieras a toda tu gente. Vale, pues desde aquí mando un saludo en especial a mi comisión, el Jones Poeta Masí Ros, a mi familia y a toda la gente que me ha estado apoyando durante este año, que ha sido muy especial y que sin ellos no hubiera podido ser posible. Muchas gracias. Muy bien, Arantxa, pues nada, nosotros también desde Fallas VLC agradecerte que nos hayas dejado entrevistarte esta tarde, desearte toda la suerte del mundo y a ver si oímos tu nombre en la Fonteta. Muchas gracias. Gracias a ti, hasta luego.